Right. I want everyone to know something. I might be the one with the gun here, but I'm not the real criminal. It's people like these guys. They're stealing everything from us, and they're getting away with it, too. Nobody's asking how. Nobody's asking why. I didn't steal anything from you. You gotta open your eyes out there. I mean, it's not like the government's no help. Hell, they just look the other way since after they're done stealing our money, they barely even have to pay any taxes on it. Hey, let me ask you this. Shut up, Lee! Shut up! I came here to talk! Shut up for 2 minutes! Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez el unboxing al Blu-ray de Money Monster. Bueno, aquí tenemos el Blu-ray. Como pueden ver, aquí viene el precio de $259, pero precio en otra forma de pago, $264, lo compré en Costco. También compré ahí pues el Steelbook de X-Men Apocalypse y otras cosas. Así que, pues vamos a abrirlo. Okay. Ahí está. Bueno, ya quitamos el plástico. Como pueden ver, la portada es este póster que la verdad me gusta mucho. Pueden ver aquí en la parte superior el maestro del dinero y así como cuando pierde la señal la televisión o algo así. Se ve muy padre. George Clooney, Julia Roberts y Jack O'Connell. Así que podemos ver aquí a los tres personajes. Podemos ver todas las conspiraciones, tan solo son teorías, de la directora Jodie Foster. La verdad es que este póster me gusta mucho, así que vamos a ver el lomo. La verdad, el lomo se me hizo muy sencillo, incluso un poquito feo. Me hubiera gustado que lo hubieran puesto como esto, aquí en toda esta parte, hubiera estado muy padre. Pero pues aquí tenemos el lomo. Pues ver aquí la sinopsis, algunas imágenes, material extra. La verdad se me hace un gran detalle que le pongan aquí para separar el signo del dinero y también esta parte. Las especificaciones por si alguien los quiere ver. Así que vamos a abrirlo. El disco pues está padre, así me hubiera gustado que fuera el lomo. Y pues está muy bien, ya que pues por lo menos no repitieron la portada. Y pues eso me gusta. Así que pues hemos acabado. La verdad es que esta película me gustó mucho. Tardó un poquito en llegar, pero al final de cuentas sí la vi en el cine y me gustó mucho. Así que pues sí se la recomendaría. Pónganme en los comentarios si ya la vieron, qué les pareció. Así que pues ya saben, denle like, comenten, suscríbanse y adiós. Where'd they go? Ah, damn it!